luchador que siempre trabaja con humildad. Un talento, un cerebro, que antes de que la pelota le llegue, ya sabe dónde la va a jugar. El talento, él le mete sacrificio. No tiene techo, es un jugador que no se pone un límite. Nosotros que lo vimos desde muy chiquito y verlo hoy es increíble. El día que entré por primera vez al Bernabéu, es algo que no voy a volver a olvidar jamás. Y ver todo el estadio de blanco, hinchando por vos, es increíble. Mi casa era humilde, mi familia era luchadora, mis padres espectaculares. Nació un 22 de julio a las 00. Mi madre, cuando él nació, tenía 41 años. A pesar de que ella ya había tenido ya otro chico, y yo dos chicos también con otra pareja, parecía, quedamos novatos. Mi madre me enseñó a que con humildad, siendo siempre por el buen camino, se llega a lo que uno quiere. Y mi padre, me enseñó todo lo futbolístico. 99,8% de lo que es el Fede gracias a los padres, porque el 2% lo puso a saber jugar al fútbol. Nos llevamos una diferencia un poco grande de edad. Nosotros ya éramos muchachones y él era chico. Lo ven como hijo por la diferencia de edad. El día que él nació yo sentí algo ahí muy especial. Una sensación de cuidarlo y ya tener como una misión de cuidarlo, de protegerlo. Y fuimos a conocerlo y dijo, este niño va a ser prodigio. Hoy estoy viviendo acá y no los puedo tener, entonces daría mucho por compartir otra comida con ellos. Fede de pequeño era un niño muy bonito, noble, tranquilísimo, buenísimo. Siempre pegado a mis amigos, pegado a Diego, mi hermano, a mi familia. Menudo, muy introvertido. Tímido, discreto. Muy tímido. Era difícil sacarle palabras. No me podía decir Carlos. Me decía caco. Y quedó eso. Y después el tío Caco. El tío Caco. Pasó a ser el tío Caco. Él observaba y escuchaba todo. Le hablaba, si él te miraba, tenía una mirada preciosa. Era muy mimado por parte de todos nosotros. Era el hermano más pequeño y sí, mimado y siempre con la pelota, ¿no? El balón a la vida de Fede nació con él. Lo primero que agarraba era chiquitito, de pañales, sí. A la pelota. Estaba siempre con la pelota bajo el brazo. A donde iba, la pelota. Donde estaba la pelota, estaba él. Travesuras eran más bien siempre vinculadas con la pelota. La pared de adentro de mi casa la hice puntito suspensivo. Era pequeño, era chiquito así, y agarraba el blum y blum. Jugaba todo el tiempo ahí, de mañana, de tarde, de noche. Mi padre, no uses la pelota acá, no juegues con la pelota acá. Y papá, déjame jugar. Vos me enseñaste a jugar al fútbol, me enseñaste a jugar contra esta pared, déjame seguir jugando. Que de tanto pegar Fede, se desgastó la pared. Y bueno, hasta el día de hoy está esa pared rota. No la quisimos reparar, quisimos dejarla así porque nos parece un lindo recuerdo. Esos pelotazos, retumbaban y parece que el vecino no podía dormir la siesta. La siesta es sagrada para algunos. Y pateaba y pateaba. Y un día se sube el vecino por el muro y dice, Fede, ¿cuándo te vas a ir a España o a Italia? Y yo decía, Alfredo, ¿qué pasó? Y me decía, no, dice, porque no puedo dormir siesta, me tira la pared abajo. Hoy recuerda eso con cariño y con alegría, porque ya ve a dónde llegó. El colegio
muy bien, de pequeño. Buen alumno. Era muy bueno. Querido también. Era bueno y aplicado. Y hacía lo concreto, lo que tenía que hacer, siempre con el fin de terminar rápido su tarea, para ir a jugar a la pelota. Sí. Siempre. La pelotita estaba en el medio, sí. Nosotros vivíamos por y para la calle, ¿no? Llegar de la escuela, jugar en la calle con mis amigos, llegar de entrenar, jugar en la calle, todo el día pensando en la calle. Fede ni con fiebre se quería quedar en la casa. Tomaba la leche y se iba a jugar en la calle otra vez. Todo el día jugaba el fútbol. Cinco para un lado, cinco para el otro y se armaba el partido. Y la gente se sentaba como a tomar así mate como nosotros de tardecita y lo miraban solo a él, que dice, ¿cómo juega? Daría lo que fuera por tener una tarde como las anteriores, jugar al fútbol en la calle. Si no jugaba o no iba al liceo, podía estar las 24 horas mirando deportes y anotando estadísticas. Tenía un cuaderno lleno de datos de fútbol. Tabla de posiciones, goleadores. Los jugadores que iban a un equipo, los que salían, ahí le armaba su equipo ideal. Todo lo concerniente con los partidos de las diversas ligas del mundo. Y sabía todo, y la jugada y cómo le pegaban. Es decir, que fue mirar a través de los distintos espejos que él se fue viendo, se fue formando la idea del jugador. El primer club que inicié fue Estudiantes de la Unión, que fue el club del barrio. Empezó el 3 de marzo del 2001. Y era chiquito y no tenía categoría para jugar él, porque te digo que no tenía ni 3 años. Jugaba con 2 categorías más adelante, jugaba con el año 96. Le quedaba grande la camiseta, el equipo le quedaba grande. Era lindo ponerse el uniforme para ir a jugar un partido con tus amigos en un campo de fútbol. Te libera de todo, sos un niño abierto, alegre, corría por toda la cancha como un loco. Los primeros zapatitos de fútbol de Fede. Mira, cosidito, porque se gastaba siempre mucho más el derecho que el izquierdo. Pero bueno, había que arreglar los dos porque se iban desgastando. Mira los taponcitos, gastados ya. Jugando en la canchita de Estudiantes y juega contra Danubio y empieza a correr desde el arco de Estudiantes hasta el arco de Danubio y hace un gol, pero un gol de persona mayor. Le molestaba el pañal porque tenía pañal y ahí se lo sacó. Ahí se sacó en la cancha el pañal y nunca más usó. Se fue un costadito para que nadie lo viera, se sacó, se lo sacó. Ahí fue con el primer gol. No recuerdo el momento, esa es la verdad. Pero sí recuerdo que mi madre habló mucho de que me habían quitado el pañal y seguía jugando el partido normal. No, para mí es una locura. El chupete duró bastante más que el pañal. Había un problemita ahí con el chupete. Porque era tan pequeño que iba con el chupete así para que no lo viera porque le daba vergüenza. El chupete jugando en un partido me parece algo absurdo, algo raro. Y si lo hice, pedir disculpas a mis compañeros por ser tan nene. Que le dan la copita de salir de campeones y él estaba así con la mano atrás. ¿Por qué estaba con la mano atrás? Porque tenía chupete acá atrás, escondido. No quería que se lo vieran los otros chiquilines. Fue una especie de promesa. Si salimos campeones, dejó el chupete. Y salió campeón con 5 y ahí lo dejó. Sí, desde muy chiquito le llamaban pajarito. Según cuenta la leyenda, fue un técnico que le puso en el fútbol. El primer técnico que tuvo Walter en Estudiantes de la Unión, y le consultábamos, ¿por qué le decís pajarito? Porque era pequeñito, flaquito, delgadito y andaba volando. Por los saltitos que él pegaba, que juega, parece que está en el aire. Su salto, su correr, su trotar, el pelito largo atrás. Era chiquitito, todo peludito y volaba. Creo que está bien puesto sobre el nombre de pajarito. El apodo me pusieron pajarito porque supuestamente andaba volando de niño. Ahora que soy mayor, me gusta Fede. En 7 estrellas. Estaba jugando by fútbol, que sería Benjamín, un poquito mayor,
Y ahí me llaman para hacer una ir a la escuelita de Peñarol. Y ellos fueron captados y traídos. Fueron varios entrenamientos de nervios, de ansiedad. Uno pensaba de niño que, bueno, esa era la oportunidad de tu vida. Peñarol es una religión. Es la pasión que llevamos con la sangre. Nosotros todo de Peñarol. De que no era de Peñarol. Lo hacíamos cambiar. Y la familia re futbolera. Viene todo eso en la genética. En esta familia hay muchos jugadores de fútbol, profesionales. Se juntaron ahí como dos pasiones extrañas que uno no piensa, ¿no? Que se puedan llegar a juntar. Un hermano y un Peñarol. Porque hubo otros cuadros que lo vinieron a buscar. Y él le dijo que no. Que muchas gracias, que agradecía, pero que él quería jugar en Peñarol. Él no iba a ir a Danubio, a Nacional, a Defensora, no iba a ir, porque Fede era hincha de Peñarol. Pero mirá que es difícil ir a Peñarol, digo, porque ahí van los mejores, en Nacional también. No, no, yo voy a llegar a Peñarol, dijo. Y fue cumpliendo de a poco el sueño de él, que era jugar, y jugar en Peñarol. Tito Goncalves es una gloria en nuestro país. El hijo era el técnico. El técnico de Fede. Y ahí lo vio. Y el padre estaba mirando por la ventana y miró. Y cuando salí me dijo, ¿usted es madre de ese delgadito que está ahí? De ¿ese flaquito? Sí, sí, porque era ese así. Ese chico va a llegar. Siempre tuvo esa chispa, ese ser diferente. Otra visión de juego. Le salía una, le salían todas. Y aunque no parezca, también una autoridad también. Que vos lo ves y capaz es vergonzoso y todo, pero dentro del campo tiene una autoridad ahí. Dando órdenes a sus compañeros. Él podía tener un partido brillante, siempre encontraba algo para criticarse. Y eso lo potenciaba. Lo vi cómo fue evolucionando año tras año y cómo crecía físicamente, futbolísticamente, como persona. La traslación del deseo de verlo con la camiseta Peñarol y de verlo triunfar, de verlo que jugara. Y no solo de verlo, sino que de verlo progresar. Y ahora un golazo del número 10 de Peñarol. Golazo de Federico Valverde de tiro libre. Espectacular, golazo realmente. ¿Dónde la puso? Tremendo gol. Mi paso por Peñarol fue el que dio el salto a primera. Lo cita para primera Pablo Bengochea, que era el técnico de Peñarol en ese momento. Y él dijo, ese chaval, como dicen acá, ese tiene futuro, vamos a subirlo. Y lo subieron ese año. Debutó con 16 con Pablo Bengochea, también un crack en la historia de Peñarol. Y que esa persona me haya dicho, Fede, entra, disfruta y da lo mejor de vos. Son cosas que quedan para si lo pudiera anotar en un libro, quedan ahí. Me metí adentro para ver a mi hermano desde la hinchada. Yo como jugador de fútbol nunca tuve la posibilidad. Y meterme ahí y ver a mi hermano ahí, le sacaba fotos, no sabía. Yo quería contarle a la persona que estaba al lado que iba a jugar, mi hermano iba a debutar. Tenía como un montón de sensaciones. Nosotros ya pasamos a ser fanáticos, fans de él. Y al lado de los monstruos que estaba jugando, con la edad que tenía, ¿no? Él tuvo la suerte de llegar a la primera de Peñarol y encontrarse con un futbolista de la clase de Diego Forlán. Histórico, es estrella de Uruguay, mundial. Es uno de mis ídolos. El día que llegó a Peñarol o que sonaba su nombre, yo no lo podía creer. Voy a poder compartir cancha con una persona que tanto admiraba, que tanto admiro. Me ayudó mucho, me aconsejó mucho. Yo teniendo 16, 17 años, llegar al vestuario, que me reciba una persona como él, es algo muy lindo. Debuté, pude salir campeón y fue lo mejor que me podía haber pasado era salir campeón con Peñarol. Yo soy hincha de Peñarol, pero más soy hincha de Uruguay. La selección para un jugador de fútbol o en lo personal es lo mejor que puede haber. Luchar por un país, luchar por toda la gente que te rodea, que quiere lo mejor para vos. La primera vez que lo vi con la Celeste fue cuando él tenía 14 años. Verlo ahí ya era otro paso más. Desde que empezó a jugar en las selecciones juveniles y jugó los campeonatos sudamericanos,
y mundiales y todo eso, fue progresando. Con cada entrenador aprendió algo, pues jugó en distintas posiciones. Superando los tiempos normales de cada jugador de su edad. Cada día que te llaman que estás convocado o que entras al complejo, es lo mejor que puede haber, no hay ninguna otra sensación. Jugaba en Peñarol, la rompía, jugaba en la selección, la rompía. Un cambio físico, ya la camiseta se veía más llena. A medida que fueron pasando las selecciones, en la sub-20 fui al Mundial. Fue una locura acá, yo estaba contentazo con mi familia. Ir y poder ganar un premio en lo personal es un plus. Yo siempre destaco al equipo. El equipo fue el que me dio fuerzas para llegar a ese premio. Lo dieron a mí, pero siempre destaco que es para todos. Es un premio grupal. El día que debuta en la selección mayor, fue en un partido que Uruguay se jugaba la vida en las eliminatorias. Y cuando se produce la jugada, el óvol y el paraguayo cabecea para el medio, digo, ahí tiene que estar el Fede. Pegale, Fede. Y le pegó y entró la pelota. Fue una alegría. Me desplomé. Hizo el gol y me caí al piso. El barrio de donde yo vivo, que saben que yo soy el tío, se vinieron a la puerta de mi casa a saludar. Digo, bueno, si hace un gol yo me tatúo el número en la camiseta tuya. Y la fecha que debutaste. Y está, y mojó y me tuve que hacer. Me gustaría poder lucir en la capitanía de la selección. Es un sueño. Sabes que un país que 3 millones somos poquitos, pero 3 millones que te están apoyando, que están gritando tu nombre, es algo bueno, que te eriza la piel, que te llena de orgullo. En el Mundial de Sudáfrica los estaba mirando por tele con mucha ilusión de que podían dar lo mejor. Y hoy poder compartir un vestuario con ellos es algo espectacular. Allí en Uruguay se festejan mucho los cumpleaños de 15 de las niñas. Se hacen fiestas muy grandes, con bailes, con cena. Y a las mejores amigas Fede iba a las 10 de la noche y nos pedía que nos esperáramos en la puerta. Y a las 11 y media, papá, me vienen a buscar, llamaba por teléfono, porque ya está, mañana tengo que jugar. Y yo le decía, pero hijo, disfruta. No, mamá, yo voy a ser un gran jugador. Nunca salí a bailar, nunca tomo alcohol, nunca se dedicó a nada que no fuera el ámbito del fútbol. Priorizaba el entrenamiento del día posterior. Él no tenía problema de perderse esas cosas, siempre con esa meta fija de llegar a ser alguien en el fútbol. Qué adolescencia. Si él con 16 años se codeaba con Forlán. Y de adolescente era siempre lo mismo. Entrenar, llegar a casa, jugar en la calle, mirar fútbol, mirar deporte y charlar con amigos, compartir cenas, comidas con amigos. Tom siempre cerca, Andy siempre cerca, jugar a la Play con ellos mismos. En el Play es bravo también. ¡Fua! Hay que ganarle a Cristiano. Y se pone malo, de verdad. Que él no crea que es tan bueno en el Play como él dice que es, porque yo le gané. Me enteré por la prensa que lo habían nominado entre las 50 mejores promesas del mundo. Llega la invitación para Fede Valverde de un equipo inglés. Nosotros nos asombramos, no entendíamos nada. Sí, sí, es verdad. Fuimos a hablar con los dirigentes de Peñarol y nos dijeron sí. Tendría que viajar X día, la semana que viene. Me hizo pensar de, pa, estás a otro nivel, o sea, ¿con quién tengo al lado? ¿Con quién practico? ¿Con quién hablo todos los días? No salíamos del asombro. Una satisfacción, era un halago. Pero no había que marearse, había que esperar y que seguir con el proceso de crecimiento. Cuando preguntan varios equipos, preguntan por mí, fue como que se me movió un poco la tierra, como quien dice. Sonaban noticias por todos lados que te digan, Fede, te busca este equipo, Fede te busca el otro. Es algo raro, algo que está bueno, pero a su vez que te sube un poco del piso, como quien dice. De repente salen los diarios o hay interesado por él, cuando él en realidad era un niño. Llegábamos a casa, nos poníamos a comer y papá decía, tampoco te hagas el crack.
Entonces, claro, yo lo veo, pero al día de hoy lo veo como una terapia bastante saludable. Me aconsejaron, me hablaron de que tenía que estar tranquilo, que disfrutara la etapa en Peñarol, que era única. Creo que otra virtud que tuvo él fue manejar la fama, esa fama con la edad que tenía. El Arsenal pregunta por mí cuando estoy jugando en Peñarol. Viajo a entrenar con el Arsenal. Me toca viajar con él a Inglaterra a una prueba de que tenía, que lo invitan a Fede a practicar 10 días con el Arsenal. Se fue el nene, que Dios lo proteja. Empieza el camino del sueño de él, que la verdad que tiene un sueño increíble de llegar. Era muy chico, me acompañó mi hermano Pablo. Y bueno, él me ayudaba, me aconsejaba. ¿Qué le habían visto de él? Cualidades como un volante europeo, siendo uruguayo. Y en un momento le hacen énfasis, queremos verlo latino ahora. Y ahí yo no me aguanté más y le dije, mirá, yo acá te puedo hablar con propiedad. Agarralo la camiseta, taclealo, hacé algo porque quieren ver eso. Yo le pregunto cómo le fue. Y me dice, bueno, hicimos un fútbol y me la dio Alexis Sánchez. Picó Giroud, se la di, hizo el gol y no podía creer lo que me estaba diciendo. Y seguía sorprendiéndome la naturalidad que él se tomaba cada cosa que le iba pasando. Compartir un entrenamiento con Alexis Sánchez o que venga a ayudarme él también por el idioma o que venga a acercarse para que yo estuviera más cómodo y poder entrenar mejor. Es algo muy lindo. Y estaba Wagner, creo que Wagner, el técnico de primera, y quedó entusiasmado con él, que ese chaval tenía condiciones, que sí, que se interesaba el equipo Arsenal, y ahí empezó después Real Madrid, después nos enteramos Chelsea, creo que también. Sí, ¿no? Varios cuadros. Sí, Chelsea y creo que... Pero otro. El sueño pesó en la decisión, el sueño de él pesó. Federico soñó dos veces, una vez cuando era chico y otra vez ya más grande, que jugaba en un cuadro de camiseta blanca. Mamá, mamá, papá, venía del cuarto del ¿qué pasó? Tuve un sueño, mamá, dijo, había todo un montón de gente de blanco gritando por mí. Y dice, pero hablaban raro. Lo primero que pensamos todos fue que es el Nacional. Dice el padre, Nacional, me muero. ¿Es de Nacional? No, acá en casa nada es Nacional, nada blanco. Todo negro y amarillo, amarillo y negro, está. Porque nos gustaba a nosotros. Iba a ser un poco feo que, bueno, toda la familia siendo hincha de Peñarol, el niño más pequeño que se está dedicando a fútbol, sea hincha Nacional, está un poco feo y raro. Y aparece a los 12 años y me dice, mamá, ¿sabes lo que volví a soñar lo mismo que cuando era chico? Le dije, ay, hijo, no puede ser. Sí, mamá. Pero son españoles. Que soñaba jugar en un estadio inmenso y que mucha gente gritaba mi nombre. Sí que fue un sueño muy bonito, pero que no le di mucha importancia hasta los años siguientes. Lo que ha soñado lo ha materializado. El día que el Madrid pregunta por mí también es un día de locos. Fue en el sudamericano Sub-17. Real Madrid había mandado un ojeador. Era un día antes de jugar un partido importante contra nuestro clásico Argentina en Sub-17. Yo estaba muy tranquilo en la habitación y me llaman para otra habitación de otro hotel y que me estaba buscando una persona importante en Madrid. El representante de Fede me dice, venite al hotel que estamos nosotros. Porque hay un directivo del Madrid que viene por Fede. Y yo me hablo del Madrid y digo, no, tengo que estar tranquilo. Pero sí, es que por dentro es el Madrid, no se puede evitar. No me lo creía mucho, estaba con mi cabeza girada por todos lados. Estoy yendo a una habitación de hotel para que me hablen del Madrid, pero tengo que tener tranquilidad. Estaba Juni Calafá, le vi cara de bueno. Y entonces lo miré y le dije, tiene cara de bueno, no me falte la verdad, no me mientas. Le dije, porque está jugando con una ilusión. Me dijo, no, de verdad que soy del Real Madrid. Y llegar y que una persona del Madrid me diga, estamos interesados en vos. No me lo podía creer. Y yo miraba al representante y me reía porque yo decía, el Real Madrid, vos ve a tu hijo jugando en una canchita de tierra, después jugando en Peñarol. Imagínate después el Real Madrid. Llamé a Julio y le dije, ¿vos te acordás del sueño de Fede? Sí. Bueno, se hizo realidad. Es bonito,
es espectacular. Te está yendo al Real Madrid, al club que, al equipo que deseaste, que soñaste. Todo lo que había luchado con mi familia y todo lo que había luchado yo había valido la pena el esfuerzo, y que era un momento que tenía que aprovecharlo, valorarlo y disfrutarlo. Fue increíble. Y al otro día, obviamente, me sirvió de motivación. Jugamos contra Argentina, ganamos, anduve bien. Después esa persona me dijo que me felicitaba por el partido. Bueno, fue un día de 10. Cuando llego a Madrid, me impresionan todo, cómo me reciben, llegar a instalaciones, ver, conocer muchas cosas que para una persona que está jugando al fútbol uruguayo es muy difícil tener, muy imposible. Me mandó fotos de Valdebebas. Era un paraíso. Los campos de entrenamiento eran un sueño, las instalaciones eran un sueño. Si bien él las toma muy naturales, porque indudablemente nació para esto, a uno no dejan de sorprenderlo. Él viaja después del cumpleaños. Fue un cumpleaños muy lindo, estaba toda la familia, todos los amigos. Fue como una despedida grande. El fútbol te va preparando para eso, pero no te prepara para la despedida. Te prepara para que un día vos te puedas ir, porque vos tenés una ambición y un camino a recorrer, que es irte de acá, jugar en otros equipos, cumplir tu sueño, diferentes motivos. Pero no te preparas para la despedida. Sentimientos encontrados. Tenés esa alegría de que tu amigo está llegando al sueño, y tenés esa tristeza de que no lo va a ver. Estaba dejando atrás amistades, familiares, y saber que de un día para el otro ya no lo vas a ver, que bueno, me dolieron mucho. Bien, era consciente de que yo luché para llegar al Madrid, luché para poder jugar en el Madrid, y que ahí esta oportunidad no lo iba a dejar pasar. Estando en el aeropuerto, yo le grito: pájaro, a volar. Ese fue muy joven, muy joven. A un mega club, un desafío más, que era encarar su profesión en Europa, solo. Cuando llega a España, está un tiempo solo, un poco a propósito, para generar un desarraigo de los padres. Para mí era un lujo todo. Tener toda la comida siempre servía a la hora que tenía que estar. Un cuarto perfecto, una cama perfecta. Era increíble. Después llegaron los padres. Cuando viajó desde acá para España, él ya estaba convencido de que quería de que ellos estuvieran con él. Era un deseo también acompañar a nuestro hijo. Era muy pequeño. Eran cambios muy grandes. Y después vinimos para acá, para España, y nos pareció un sueño. Necesitaba esos consejos, el compartir una comida con mis padres, el hablar con mis padres, mirar fútbol con mis padres. El tenerlos cerca, saber que están ahí para apoyarte o para lo que necesites, para algún problema, lo necesitaba, sí o sí. Le da un valor fundamental a la familia. Un pedacito de Uruguay, un pedacito del barrio, un pedacito de la cuadra, un pedacito del patio donde él pegaba la pelota en el muro, él lo tiene ahí cerca. Él lo necesita y creo que es su punto de inicio para todo, para sus nuevos desafíos como a nivel Real Madrid, como selección. Le voy a mostrar el pedacito de recuerdo que le transportamos a Fede a España para que no se desprendiera de todo. Porque a pesar de venir a un gran equipo, el mejor, de venir a España a cumplir su sueño, también es difícil para un adolescente desprenderse de todo. Aquí con Diego Rossi, con su amigo de siempre, todos juntos las inferiores. Aquí está con Cabecita Rodríguez, Jonathan Rodríguez, que ahora son compañeros en la selección. Él ahí lo veía como un ídolo. Acá son todas las tarjetitas que yo le pido que él me traiga de los lugares que está y se las guardo. Fede cumplió el 22 de julio y el 24 viajaba para Madrid. El adorno que le dimos a todos los que se iban era la maletita, el escudo de Peñarol que quedaba atrás y el pajarito volando con sus 18. Esto fue una dedicatoria que le hicieron un grupo de Peñarol, tres amigos muy buenos de Peñarol, y le decía que era nuestro orgullo que saber que ya no sos más un juvenil, como diciendo que partís.
Bueno, y después, Fede, están las botellitas porque los niños lo quieren mucho. Es el cambio de la selección. Aquí está con Suárez, con Eddy, con Cáceres y con Josema. Y aquí, el día que debutó en Peñarol, que le pelaron el cabello y él me decía, comprame algo, mamá, para que me crezca rápido. Y le compraba gotitas yo. Todos estábamos ahí esperando verlo entrar. Fue como decir, tarea cumplida. Porque como que él llegó a lo que él soñó siempre. Todavía le falta, va a seguir, si Dios quiere. Yo llevaba para el Castilla y obviamente que ya con llegar al Castilla es mucho cambio lo que hay. Porque pasó a otro fútbol, a otra gente en las tribunas, a otra exigencia. No es la misma un fútbol sudamericano, Uruguay, que ir a jugar a España. La cultura del vestuario, o sea, se iba de acá de un vestuario uruguayo. Donde pasan otras cosas. Pasan otras cosas, se vive de otra manera y se va un vestuario europeo de uno de los clubes más grandes del mundo. Le costó ese pasaje al fútbol europeo, un fútbol más físico, más táctico, pero se adaptó rápidamente. Se le notó maduro, ya con ritmo, de a poco se va entendiendo con sus compañeros. Es un cambio muy grande venir desde Uruguay. Cuando uno llega al Madrid, o como yo llegaba, tenía que estar listo para lo que me pasara. Nos hablo mucho con Diego. Él me decía, tenés que estar pronto, tenés que estar preparado para lo que te toque. Ahora enfócate en el Castilla, luchá por un lugar en el Castilla, luchá por crecer, por seguir mejorando día a día. Pedí consejos a las personas que creas que son importantes o que tengas admiración. Es un chiquirín que se adapta fácilmente a los cambios. Jugó en varias posiciones y un día lo vi jugar hasta de zaguero. Yo creo que hasta juega de capitán. Federico juega bien en cualquier puesto. Y el Castilla lo disfruté al máximo, lo aproveché. Aprendí mucho. Aprendí que por más que tengas las camisetas del Madrid o que tengas todo lo mejor, siempre hay dificultades en otros campos, en otros equipos. De Fede Valverde lo hizo absolutamente todo. Luego me toca salir cedido y fue un golpe porque me hubiera encantado poder estar en el Madrid siempre, pero sabía que era un salto para ya competir con jugadores de más calidad, mayores, que han tenido trayectoria. Cuando me entero que lo quería Deportivo La Coruña, se me vino a la mente un consejo que le había dado Diego Forlán en Peñarol. Si el primer año siguiente al que jugaste en el Castilla no te ven de primera o no te dan un cuadro de primera, anda pidiendo para moverte. Y se da. Dije que sí a esa oportunidad de ir al Deport y fui con todas las esperanzas y todas las ganas del mundo. Fue como el desafío, digamos, un poquito más amargo de su carrera futbolística. El club hacía prevalecer la gente grande sobre los juveniles porque se estaba jugando las posiciones de descenso. Pero ya jugar en primera ya cambiaba. Era un paso adelante. Hay que sacar lo positivo. Maduré mucho en lo personal, maduré mucho fuera del fútbol. Ya en ese momento decido poder tener una independencia yo sola. Con 19, casi 20, toma la decisión de vivir separado de sus padres. Si bien los quería cerca, pero ya en un momento ya no tan cerca. Me costó, pero me costó poco, la verdad. Los extrañaba, sí, pero sí que tenía muchas ganas de tener mi espacio, estar solo, pensar yo solo y bueno, y compartir o disfrutar cosas que a veces con los padres en casa no se pueden disfrutar.
por las redes sociales empezamos charlando. Le hablé, pero no sé, sin esperar nada. Y me respondió y empezamos a hablarlo más bien. En mis ganas de querer conocerla y bueno, en las ganas de ella de poder conocerme, le comunico que si le gustaría poder viajar a España. Tenía que venir yo, no había otra posibilidad porque él no podía venir para Buenos Aires, estaba jugando. Poder compartir unos días juntos, poder conocernos, poder disfrutar y vernos por primera vez. Y ahí empezó todo. Considero que puede ser una buena compañera para Fede en estos recorridos, es muy importante, su pareja. Lo está impulsando mucho, lo quiere mucho, lo cuida. Ella es más extrovertida y el introvertido, y creo que ahí pueden balancear bien ahí entre las dos personalidades. Ella es un poco enojona. Necesito un poco de carácter a veces, pero bueno, para eso estoy yo. Y él lo primero que decía, no, yo tranquilazo, disfruto. Y yo decía, este pibe no puede ser, está en el club más grande del mundo. Siempre quiere lo mejor para mí, me enseña a ser mejor persona, a ser más ganador, me enseña a luchar más por lo que yo quiero. Humilde, buena persona, de buen corazón, no tiene maldad, es una persona que no tiene maldad. Él te da todo. Me enseña a disfrutar el día a día con ella, que la verdad que es lo que más me hace feliz, lo que más disfruto en el día a día. Que uno es uruguayo y otro es argentina. Entonces, hay una rivalidad también. Cuando se ponen a discutir por fútbol, alejate porque está bravísima la cuestión. Puede ver cosas de afuera que de adentro él no las ve, que se las pueda llegar a comentar y que se puedan corregir. Ella también ve su juego y lo puede llegar a criticar con cierto respaldo. Es una voz más para de repente aconsejarlo. Yo pienso que cuando tenés que estar adentro de la cancha tenés que comerte a todos. Me encantaría verlo jugar como yo sé que juega. Yo le digo que va a ser el próximo Redondo. La del Real desde chica, siempre me gustó el merengue, siempre hinché. Y bueno, ahora que está Fe en el Real tiene como algo más. Quedo fuera de la convocatoria con Uruguay y empiezo a entrenar solo. Estaba entrenando duro para llegar con la máxima energía para esperar la oportunidad de si me quedo en el Madrid, si puedo tener la oportunidad por lo menos de mostrar quién soy o si tengo que salir cedido. Y bueno, me dicen que Julen Lopetegui le gustaría verme en Estados Unidos. Yo, loco de la vida, en Uruguay, contentazo de que podía demostrar, que podía tener esa oportunidad. Y fui con toda la ilusión y con todas las ganas del mundo. Volvió a Madrid y se va de gira a los Estados Unidos a hacer la pretemporada con el plantel mayor, con el señor Lopetegui. Tengo una opinión inmejorable de él, inmejorable. Tanto a nivel profesional como a nivel personal. Creo que tiene todos los componentes para ser un grandísimo jugador de nuestro equipo. Me ayudó mucho, me dio la confianza que yo necesitaba en el Madrid para poder dar demostrarle quién soy. ¿Cómo se siente uno después de debutar con la camiseta de Real Madrid? Muchas gracias, espectacular. Fue, bueno, cumplí un sueño de muchos niños en el mundo que quieren llegar hasta este punto. Yo, bueno, lo cumplí ayer y ahora trato de disfrutarlo con todos los compañeros que me hicieron sentir un momento muy lindo. Un partido con el Manchester y lo ponen. Y otro partido con Juventus y juega. Y no desentonaba. Entonces uno decía, mirá si llega a quedar. Y cuando me dice, quedo en la primera del Real Madrid. Otro hecho que te marca, ¿viste? El desafío de capaz que era quedar en el plantel, ahora ya quedó, ahora el nuevo desafío es la liga, es hacer buenas presentaciones. Es un chico que queremos que siga creciendo porque tenemos mucha confianza en que va a ser un jugador del Real Madrid importante. Verlo con ese escudo, con la historia que tiene el Real Madrid, con lo multicampeón que es, y que Fede entre al Bernabéu, debe ser algo inexplicable. ¿Qué orden / consejo te ha dado Julen Lopetegui? Que disfrute el momento, que ayudar al equipo en defensa y que obviamente al atacar llegara siempre. Y bueno, se me han pasado muchas cosas, pero nada, trate de disfrutar al máximo,
cerré los ojos obviamente para escuchar a la gente, y eso es lo más bonito, que escuchar a la gente apoyar al Madrid. Y después Lopetegui vino Solari, y también, pues ya lo conocía, Solari del Castilla. Me hizo aprender mucho, la verdad que el tener ese contacto sudamericano me daba otra confianza, otra soltura, el poder compartir opiniones de fútbol o cosas del equipo, y tenerla con él, que era argentino, tiene mucha similitud, entonces las aprovechaba para ir agarrando confianza. El mérito de los jugadores jóvenes irrumpir y mostrar su talento y empezar a brillar en primera división y en un club como el Real Madrid, hay veces que les toca llegar más rápido, aportan vitalidad, aportan frescura. Tuve la suerte de verlo debutar a nivel oficial contra Valencia. Me aparté y dejo salir mis emociones, porque me puse a llorar en la tribuna solo, escuchando el himno, su nombre. Está siendo actor de todo eso que hay ahí, ¿no? De lo que es ese estadio. Lo vemos por la tele, ¿no? Lo que se ve, ese teatro. Fue algo único. Y con Fede buscábamos esa frescura, ese tranco que él tiene, ese paso que él tiene. Y además son los jugadores jóvenes del club. Son los jugadores que se vienen, son la nueva generación. Fue un año difícil, se pasaron las mil y una. El mejor recuerdo haber sido ganar el primer título, el Mundial de Clubes. Así que para muchos de los jugadores habían ganado 4 o 5. Yo estaba ganando el primero. Enhorabuena. ¿Cómo te sientes? Muy feliz y agradecer a los compañeros. Primer título con el Real Madrid, ¿qué significa? Una alegría inmensa, de mucho sacrificio, y agradecerles por todo lo que me ayudan. ¿Qué te dicen los chicos? ¿Se portan bien contigo? Y disfruten, son los mejores. Zidane, es que no hay palabras como para describir. Ya con que te venga a brindar un saludo, ya se está aprendiendo de Zidane. Ese es crack, ¿verdad? Ese sabe. El hombre está practicando con ellos y juega al fútbol como si jugara ahora. Teniendo en cuenta la magnitud, lo que hizo ese jugador, y lo que hizo como técnico también antes de que llegara Fede al Madrid, todo lo que pueda sacar de él fruto, es lo que tiene que hacer. Lo llena de confianza, que saber que el míster cree en vos, que cree en todo lo que tenés, en todo lo que lucha un jugador uruguayo para llegar. Está buenísimo. Acá en el Madrid se está muy bien acompañado, tenés muy buenos consejeros, tenés gente que te apoya mucho, gente que te hace crecer, futbolístico a nivel increíble, pero también a nivel personal. Jugar con jugadores como Casemiro, como Kroos, como Modric. Son jugadores, algunos campeones del mundo, otros campeones, tienen jugadores que tienen Champions arriba, o sea, está en la elite, está con los mejores. Son clase A y bueno, ya que él tiene la chance de estar ahí siendo un pibe, que saque lo mejor que pueda de esa gente, lo positivo, ¿verdad? Para formarse futbolísticamente. Son sus compañeros, pero también fueron sus ídolos. Tony es un ídolo también que jamás me imaginé que pudiera haber compartido un vestuario con él y compartir, bueno, partidos, entrenamientos, charlas, bromas. Eso me encanta y admiro también su tranquilidad, su forma de ver el fútbol. No tiene nervios, no sé cómo hace. Me gustaría jugar como él. Y en cierta manera hasta tienen juegos parecidos. Y bueno, creo que va por ahí un poco el espejo de él. Federer es un jugador primero que tengo un cariño muy grande por él. Yo creo que es un jugadorazo. Yo siempre destaco a Casemiro, que es el que comparto la taquilla al lado. También tenemos ese contacto sudamericano que está buenísimo, siempre hacemos bromas. Y claro, senta a mi lado y nosotros siempre estamos hablando de fútbol, estamos siempre hablando de fútbol de Sudamérica, ¿no? Él siempre me demuestra una personalidad que yo admiro mucho, que yo me encantaría tener, que es aguerrido, que lucha por el equipo, que siempre está apoyando a todos, dando ese plus. Es Casemiro, creo que es el ejemplo, como Sergio, de lo que tiene que ser un jugador con el escudo del Madrid puesto.
el partido de Fede Valverde, que ha sido tremendo. Como jugador, Fede, un clase A, tiene una gran técnica y la visión que tiene de campo. Ver ese pase que no todo jugador lo ve, él ya sabe qué va a hacer antes de que le llegue la pelota a los pies. Siempre avanza, siempre quiere el balón. Genera expectativa cuando él toque el balón. Tiene una llegada de área a área increíble. Él tiene, es un gran concepto de generación de fútbol. Es un jugador lleno de información, que la aplica cada vez de mejor manera. Un despliegue dentro de campo que pocos jugadores tienen. Bueno, ha dado el segundo gol, pero el tercero ha recuperado el balón. Siempre está bien ubicado. Juega de primera y sabe colocar la pelota con esa actitud. Porque mete cada pase bárbaro, porque tiene un tiro bárbaro. Un potencial enorme. Está adoptando otras características, que es el hablar, comunicar, gestualmente. Si hay que meter, mete. Si hay que raspar, raspa. Y si hay que jugar lindo, juega lindo. Y si hay que te tiene que tirar un caño, te tira un caño. Cuando hace algo es tan sencillo que parece que el fútbol es fácil. Un jugador un poco moderno, un poco en el sentido que siempre avanza, siempre tiene un recorrido impresionante, en el sentido que no solo en ataque, lo hace lo mismo, pero en defensa también. La visión de juego que tiene, lo rápido que juega la pelota, tiene pases cortos, largo, talento y sacrificio. ¿Qué puedo decir de Valverde? No, es verdad, contento por él, porque además se lo merece. Creo que lo mejor que tengo es la visión que tengo, el ritmo para poder jugar con el balón, porque toque donde le toque jugar, va a tratar de dar su máximo, con mucha energía, con ganas de ir para adelante y para atrás, de correr, el llegar a las dos áreas, a poder defender y a poder atacar. El Real Madrid tiene un de los mejores 8 del mundo por 10 años. Lo habéis visto, es muy bueno. Se exige mucho y eso es bueno para mejorar. Se puede decir que soy un poco calentón dentro de la cancha. Escuchar la canción del Madrid, ver a Fede ahí. Hasta hoy nos conmueve. No. Impagable. Esas emociones son impagables. Emociona hasta los amigos de él, de su generación, de inferiores de Peñarol. Ver que un amigo que compartió una cancha, un partido con él, ver que uno llegó. Logró algo que muy pocos jugadores de acá logran, es que te quieran los hinchas de los dos cuadros. De Fede te habla bien un hincha de Peñarol, un hincha de Nacional, de Cerro, de cualquier persona acá te va a hablar bien de él, como jugador, como persona. Y eso es algo que yo creo que él logró. Es un ser maravilloso. Es mi hijo. ¿Qué más te puedo decir? Viene, juega con nosotros al Parchís. Seguimos haciendo como antes. Estamos todos re orgullosos de cuando estaba chiquito jugando en el play, y comíamos juntos, y cuando salía a la calle con la pelota con los amigos, y cuando recorrió todo este hermoso camino que hoy lo lleva al lugar donde está. Esa pasión por el fútbol que nació con él y con la familia. Entonces, como somos todos futboleros, siempre estamos atrás esperando nuevos logros de él. Siga con esa mentalidad de nunca parar. Llegué hasta acá y ahora, ¿qué viene? ¿Qué hago? ¿Cuál es mi próximo desafío? Que siga con ese propósito y siempre aspirar a más, que es lo que yo creo que lo está haciendo diferente y lo que lo hizo llegar también hacia donde está. Con tiempo y con la forma de ser que tiene, con la humildad que tiene, con el sacrificio que le pone y creo yo que el talento que tiene, yo creo que de acá a un tiempo se va a hacer un lugar. Él quiere triunfar en el Real Madrid. Vive intensamente el fútbol y quiere aprender todos los días. Es un jugador que para mí es un honor hablar de él, porque es un chaval aún, pero ya tiene un potencial, yo creo que de pocos jugadores en el mundo. Sueño con seguir creciendo como persona, seguir creciendo como futbolista. Eso también sueño con tener
una familia, unos hijos que me puedan mirar jugar en el Madrid. Que por lo que luchó, hoy lo tiene en un lugar de privilegio, siempre trate de cumplir su sueño. Que nunca deje de soñar.